La Peña. ¿Qué tal, amigos de La Peña? ¿Cómo están ustedes? Nosotros acá cuidándonos de este virus que se nos ha dado por participar en nuestras vidas, en cuarentena, y esperando que todos ustedes respeten las normativas para poder cuidarnos entre todos. Vamos a empezar a desarrollar el programa. El clima está muy benigno. Hasta ahora no hemos tenido temperaturas muy bajas, lo que ha dado que se vean en algunos lugares cosas que posiblemente anteriormente también se vieran, pero hoy, al estar todo el mundo quieto y mirando, se vean un poco más. Y por eso nos vamos a trasladar hasta las grutas, donde vamos a estar charlando con Sebastián, que seguramente es el lugar en el mundo donde está viviendo. Seba, un gusto. Es mi lugar en el mundo. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, acá contento de estar participando en tu programa. Bueno, la posibilidad que nos da internet de estar en esta época de pandemia, estar integrados y bueno, y al menos poder promocionar. Yo digo que acá lo importante es que Las Grutas esté presente para que cuando todo esto termine, la gente tenga como un lugar para volver, para venir a Las Grutas como destino. Bueno, a tus espaldas estamos viendo un ventanal y me da la sensación de que hay mucha agua atrás tuyo, ¿es así? Sí, justo mi casa da justo frente al mar, a ver si me corro ahí un poquito, da justo frente al mar y ahora tenemos marea alta. Acá ustedes, para los que no saben, Las Grutas tiene una amplitud de marea entre 8 y 9 metros y cuando la marea sube, llega hasta los acantilados. Justo enfrente de mi casa se encuentra la marea bien contra el acantilado, llega hasta el borde, así que en este momento no habría playa de arena. Pero podría hacer un clavado desde ahí. Sí. Igual es bajito igual, pero sí, bueno, se podría hacer un clavado. Cuando baja la marea se retira más o menos 300 metros el mar acá. Sí, eso ya es conocido. Pero bueno, no deja de ser un lugar de lo más agradable. Bueno, hace pocos días atrás vos estuviste viendo, sabemos que estás permanentemente mirando el mar y bueno, es tu ventanal. Estuviste viendo algo que te llamó un poco la atención. Primero por lo que se estaba realizando, llevando a cabo en ese momento, y después por la transparencia de las aguas. Contanos de qué se trató esta semana, tu visión. Bueno, esta semana tengo a diario visitas de delfines. Entonces estoy acá donde estoy, normalmente al revés, mirando yo el ventanal. Normalmente tomo mate a la mañana y bueno, trato de observar. Tengo la suerte de tener un dron de buena calidad, buen alcance. Entonces cuando veo algo que vale la pena, que está bueno filmarlo, lo saco y lo hago volar para hacer un buen avistaje. Y me he tomado la costumbre de subir las redes y me he dado cuenta de que mucha gente ha tomado todas estas imágenes como la vista al mar, o sea, como la posibilidad de tener el mar en esta época de cuarentena. Y estaba bueno las cosas que la gente te dice, que están viendo el mar por gracias a uno. Bueno, entonces como que uno ya asumió el compromiso de tratar de acercarle el mar a la gente. Hace una semana atrás había estado toda la mañana mirando el mar y no había visto nada así importante y me fui a afeitar y mientras me estaba afeitando con la espuma en la cara me vine a mirar el mar y cuando miro veo un soplo. Veo de que se ve un soplo en el mar y me doy cuenta que es una ballena. Entonces todo lo que tardé en sacarme la espuma de la cara y armar el dron, porque bueno, el dron tiene dos, siempre lo tengo listo, pero bueno, qué sé yo, tengo las baterías cargando, siempre hay que armar, tarda un poquito en armarlo. La ballena se había trasladado unos 400 metros más o menos, así que bueno, lo hice despegar y lo pude acompañar a la ballena más o menos 30 minutos, que es lo que dura la batería del dron, y haciendo lindas tomas de cuanto de fotografía como de filmación. Y
Y después pudimos determinar que la ballena era una ballena jorobada. Es una especie que no es la que se ve normalmente acá. La que normalmente vemos acá es la franca austral. Pero, exacto. Pero bueno, hablando con los profesionales, porque yo esta filmación, las fotos se las facilité a algunos profesionales que se dedican a hacer fotoidentificación, porque me gusta la ciencia, me gusta ayudar. Me dijeron de que ya en Madryn, acá y más al sur de Argentina, la presencia de ballenas jorobadas es más común, se está dando más asiduamente. Así que bueno, hoy la foto ya está recorriendo toda la zona, porque es más, hay profesionales de Chile, de Colombia, porque todo el seguimiento migracional de la jorobada es para aquella zona. Entonces, la foto ya recorrió para ver si la pueden identificar, porque, bueno, la foto, la de la jorobada se la identifica con la aleta dorsal, así que alcancé a hacer una linda foto de la aleta dorsal, y después tenía muchas marcas cicatrices en el lomo. Entonces, por ahí, si la habían visto en otro lado, iba a ser fácil identificarla. Bueno, pero además de eso, después te viste qué manera se alimentan los delfines. Bueno, a mí ya me había pasado una vez que me había puesto a seguir unos delfines con el dron y después que veo la filmación, el delfín jugaba bajo el dron. A mí me parecía que el delfín estaba jugando bajo el dron. Es más, me llamó la atención eso. Y cuando yo veo la filmación realmente, lo que estaba haciendo el delfín estaba siguiendo a un pez. Para mí era un pejerrey y algo así. Y también hace 3 días atrás me pasó eso, de que veo los delfines que estaban jugando acá enfrente, estaban comiendo, porque ahí se los veía con comportamiento de que estaban comiendo. Y bueno, y lo empecé a seguir. Y sí, ahora sí se pudo ver perfecto. Es más, yo podía interpretar el movimiento que era de seguimiento que estaban comiendo. Así que traté de hacer las dos cosas, traté de hacer foto y traté de hacer filmación. Algunas salieron lindas, muy, muy lindo. El delfín que yo filmé es el nariz de botella, se lo llama nariz de botella, el nombre común vendría a ser, y el nombre científico es Turcios truncato. Es el delfín que más se ve en todas las costas del mundo, en realidad es el flipper. Para nosotros los más viejos, flipper, quiero decir. Exactamente. Es el tipo de delfín que se ha usado siempre en los oceanarios. Es el más común de los delfines. Acá hubo una bióloga belga que estuvo 8 años estudiando esta familia en particular, y determinaron que es una familia más o menos de 120 animales. Ellos pudieron fotoidentificar a 90, o sea, 90 delfines de acá tienen nombre. Y hoy, si vos lográs sacar una buena foto de la aleta dorsal de ese delfín, vas al catálogo, que está en internet, y lo podés identificar. Está buenísimo. A mí me encanta, porque es darle un nombre. O sea, yo que viví toda la vida acá y siempre vi delfines, recién hace 5 años atrás me entero de que esos delfines yo los estoy viendo desde que soy chico, son los mismos, o sea, es la misma familia. Y bueno, gracias a ese estudio también se determinó de que es muy frágil esa familia, muy frágil de tener de alguna enfermedad. Por lo tanto, porque nos dijeron de que es una familia chica y con peligro de extinción. Entonces, es como que uno se hizo más, le gustó más la identidad del delfín nariz de botella de acá del Golfo. Eso es lo lindo de hoy verlo. El dron ese tiene una cámara espectacular y el que lo pilotea Se ve que entiende bastante del tema. No, me he hecho piloto con todo este tema de la pandemia. Ya me he acostumbrado. Igualmente, la adrenalina de volar arriba del agua la sigo teniendo como el primer día. O sea, no tengo miedo. Pero bueno, nada, es el gustito de lograr una buena imagen. Es el gustito de... Exactamente. Yo me acuerdo haber estado en un momento en que estábamos navegando por las grutas y haber visto una isla flotante, lo que parecía una isla flotante de lejos, y que cuando nos acercamos eran delfines jugando.
¿En qué época del año se pueden ver y más o menos qué cantidad vos estimás que se puede, qué cantidad de animales puede haber habido en esa isla, supuesta isla? Esa supuesta isla. Bueno, ese delfín se llama, es un delfín común, o sea, el nombre vulgar es delfín común, el nombre científico es Delphinus delphins, es un delfín más chico que la tonina que nosotros vemos acá normalmente, es de un tamaño más chico, y anda en manadas y siempre son de profundidad, siempre son de estar, nosotros acá le decimos en la isobata o en la línea de los 100 metros de profundidad. Normalmente esa familia de delfín siempre anda en esa profundidad. En la época de agosto y septiembre es cuando nosotros normalmente vemos que esos delfines se agrupan en mucha cantidad y se acercan más a la costa, que es lo que vimos con vos. Lo que vimos es miles de delfines saltando y eso, eso hace que uno cuando lo ve de lejos parece que fuera una isla o parece que estuviera hirviendo el agua. O para los que estamos en el mar, también parece que viene viento. Muchas veces miramos así, che, se viene viento. ¿Por qué? Porque ves que el agua se pone blanca y cuando prestás atención un poco te das cuenta que se viene esa manada de delfines. Mirá, voy a ir girando la cámara un poquito mientras hablo con vos, porque acá tengo unos visitantes que toda la mañana toman mate conmigo. No sé si los ves ahí. Son unos loros. Ah, sí, los loros. Bueno, todos los días que yo estoy acá, se paran en ese alambre que está ahí y me hacen ruido toda la mañana. Así que me di vuelta nada más porque recién se posaron acá, entonces me causa gracia que se acercaron para la toma. El despertador que tenés. Bueno, ha sido un gustazo que nos hayas hecho un paneo general de lo que es la gruta y esperemos muy pronto poder visitarlos allá, pero personalmente, no por este medio. Bueno, Jorge, sí, te vamos a estar esperando. Todas las empresas de turismo estamos preocupados por la situación. Yo creo que todo el mundo está preocupado, pero el turismo es uno de los que más va a tardar en arrancar por el hecho que los protocolos de cómo vamos a atender a la gente va a cambiar en cada rubro. Cada rubro va a tener que ver cuánta gente va a poder atender.